Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspician este programa las siguientes empresas: Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chita, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Cervicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Buenas noches, señores, ¿cómo andan? El placer de saludarlos como siempre. Si me ven solito, no se asusten, que en breve se va a meter el conductor de este programa. Julián Palacios, el relator. Bueno, arrancamos un lunes más de Ecos del Rojo, lamentablemente con derrota. Independiente pasó del todo a la nada directamente, de tener la clasificación casi asegurada, dependiendo de otros resultados, a directamente quedar afuera de todo de manera bochornosa, papelonesca, por lo que se vio dentro del campo de juego. Por supuesto, nos hubiera encantado, ¿no?, pasar a cuartos de final, posterior semis, final, pero bueno. Lo cierto es que ya lo tenemos al relator. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Julián Palacio, el conductor de este programa? ¿Cómo le va? Hola Guido, ¿cómo te va? El saludo para vos y para todos los que están del otro lado sintonizando. Ahí está, gracias por la apertura. Sí, estamos obviamente en el post de lo que... A ver, qué difícil empezar a analizarlo, ¿no? Lo que fue la derrota, en primera medida, la durísima derrota de Independiente, que además, que es lo más importante, queda claro, de dejar a Independiente afuera de la Copa de la Liga cuando el resultado más fácil, por decirlo entre comillas, era adquirir ese punto y clasificar, terminó deparando en que ya termine el año por lo menos futbolístico para Independiente y que tenga muchos problemas y muchas cosas, ¿no?, para resolver en cuanto a acomodar lo futbolístico, en cuanto al cierre de contratos y en cuanto a cómo se va a preparar para el 2024, que es lo más importante, que también va a empezar con una Copa de la Liga, porque el rendimiento, si había una forma, una peor forma de terminar el año, era esta. Obvio, quizás mucho se habla del objetivo principal, ¿no?, que había sido cuando asume Tevez allá en la previa contra Vélez, de zafar del descenso, que se cumplió ese objetivo, sí, claro que se cumplió, y es lo más importante, que estuvimos pendientes del domingo y no del sábado en el momento de la definición por el descenso. Pero lo que se vio ayer desde los jugadores, para mí es preocupante y totalmente alarmante. En la transmisión, Diego, Fabi, decía que se estaba mostrando la verdadera cara, y yo comparto con lo que decía, lo que decían nuestros compañeros, nuestros comentaristas. También hay responsabilidad de Tevez, por supuesto que sí, hay responsabilidad de Tevez por el partido que se hizo, pero yo he visto estas últimas 24 horas en redes, opinión de la gente y demás, apuntarle en lo que pienso yo al equivocado, porque si hay responsabilidad de Tevez, claro que sí, pero es el menos responsable de que esto haya terminado justamente de esta manera. Así que complicado el cierre futbolístico, que ya se terminó este año, Guido, y queda la otra parte, queda lo más importante, que es empezar a preparar el 2024. Sí, fue reiteradas ocasiones en las que en el día de ayer tanto los comentaristas como el productor decían baño de realidad. Sí, a ver, Independiente, yo más allá me quiero quedar con la otra cara de la moneda, con el objetivo principal, porque pareciera ser que el objetivo consuelo termina siendo que zafamos del descenso, cuando en realidad era lo primordial, era el objetivo principal y evitar una catástrofe, ¿no? Pero por supuesto que da bronca, ¿no?, nadar tanto, ¿no?, para ahogarse en la orilla, porque Independiente, como bien decía, solamente un empate le alcanzaba contra un Talleres que, si bien hizo un campeonato muy bueno, como fue
su performance en la Liga 2023, siendo el principal de perseguidor de River durante gran parte del campeonato. Hizo una Copa de la Liga bastante mala, porque sufrió bajas como la de Malca Santos, de Baloyes, que la sufrió. Y vos fíjate que Talleres no juega por nada, simplemente por asegurarse su entrada a la Copa Libertadores y porque, a ver, seguir engrosando el promedio, si vamos al caso con la victoria. No jugaba por nada Talleres y aún así lo de Independiente fue papelonesco. Por momentos era un paseo lo de Talleres. Independiente sobró el partido 80 minutos y cuando se quiso acordar faltaban 10 y estaba 3 goles abajo. A ver, al borde del bochorno lo de Independiente. Y, a ver, el resultado termina decorado, porque el resultado termina siendo una conjugación de cosas azarosas de Independiente que quizás si la última pelota se tiraba mejor al área, terminaba empatando el partido y clasificaba. Y era un absoluto resultado mentiroso que íbamos a gritar, que íbamos a festejar, sí, y que bueno, iba a tener una chance más, si querés, en esos cuartos de final, pero iba a ser absolutamente mentiroso eso. La realidad... Para mí la realidad de ayer no fue el 3-2, y me imagino que así debe ser para la mayoría. Fue el 3-0, que tranquilamente pudo ser 4-0. Y hasta más, Julia, hasta más, si vamos a ser sinceros. Independiente mereció ser goleado, porque no mostró actitud directamente. Resultado mentiroso, por supuesto. Independiente se despertó los últimos 10 minutos, primero, por el gol de Canelo, que fue algo azaroso, o por ahí virtud del propio Canelo en luchar la pelota, definir la zurda incómoda, claro, algo individual. El segundo gol de Jiménez, un centro, le queda la pelota bollando y es un gol que podría haber hecho cualquiera, sinceramente. Y luego, si empataba de Independiente de forma milagrosa, también era algo azaroso por una cuestión de que a Jiménez le quedó la pelota bollando ahí, un cabezazo que tapa a Herrera. Si me preguntan, hasta mal definido por Jiménez, está bien, es fácil decirlo desde este punto de vista, pero resultado que si Independiente empataba era milagroso, lo íbamos a festejar, por supuesto, era el empate sobre la hora, milagroso, y poder entrar a los cuartos de final, pero si Independiente pasaba, a ver, uno no le decía el mal a su club nunca, ¿no? Uno es hincha y no le decía el mal a su club nunca, pero era seguir postergando lo azaroso en este Independiente que no va, a ver... Era simplemente seguirle pateando la pelota. Independiente no estaba para salir campeón, ni de casualidad, y menos con lo que mostró ayer. Repasábamos las edades, ¿no?, de los defensores. En un momento me lo pidió Fabián. Rodrigo Rey, 32 años, que el arquero no te lo cuento, porque a veces cuanto más lo juego, incluso mejor por la experiencia. Ahora, te voy con toda la parte defensiva. Damián Pérez, 34 años. Cristian Báez, 33 años. Lazo, 32. Y me falta Buffarini, 35, el más longevo. Tenés una sí, y si de pones a Isla también tiene más de 30. Claro, bueno, pero es otra calidad igual, ¿eh? Es otra calidad. Obvio. La parte defensiva, muy lenta, imposible salir campeón con este equipo, con esta defensa por lo menos. Y el día de ayer quedó demostrado que te agarra un equipo rápido, como Talleres, con Ramón Sosa, Garro, Portillo, y queda totalmente desnudo el fondo de Independiente. Y además, que no hay que dejarlo claro, que Independiente no perdió contra el primero o contra un equipo que venía siendo regular. Hace 7 partidos no ganaba Talleres. 7 partidos, sí. Venía de perder con Colón, que está al borde de irse a la B, que casi todo el sábado por la tarde estuvo en la B. Lo salvó el mismísimo Banfield a Colón. Entonces, ahí cuando te das cuenta que quedó en evidencia lo de este plantel, porque... Fueron desde el partido con Barracas, fue una bajeza futbolística tremenda, tremenda. Y que eso para muchos es la muestra de la realidad de lo que es Independiente y que tiene que aparecer quizás el famoso recambio, si es que Independiente puede hacer ese recambio. Yo creo que hubo ciclos cumplidos el día de ayer en cuanto a los jugadores. Veremos qué va a pasar con Baez y Damián Pérez, que son los más apuntados en el sentido de que son los titulares y son los que tienen que renovar ahora ya en diciembre el contrato, y donde estaban exigiendo una mejora de contrato notoria, muy notoria, y que no se muestran los futbolísticos, que no se muestran la cancha. Así que ese es un tema que se tiene que resolver, o si no, quedará a liberar, como dice Diego, a Baez y a Damián Pérez. Bueno, después se termina el préstamo de Mulet, termina lo de Sarrafiore. Se tiene que ver qué se va a adquirir. Ayer dejó cosas muy interesantes en la conferencia de prensa Carlos Tevez. Yo quiero leer lo que dice la gente antes de ir a opinar eso que dijo Tevez y demás. Saludamos, gracias a los que están del otro lado, ¿no?, en este lunes. Víctor de Cortinas Articos, que nos mandaba saludos. Qué bronca, ayer una amargura. Fernando Gabriel García,
No tenemos salida con esta gente, dice Fernando Gabriel. Saludos para Jorge Vizcaglini, también, que nos dice buenas noches. Ojo, todo bien con Tevez. Con el ruso nos íbamos al descenso. Y yo coincido. Sí, sí, por supuesto. Al menos culpable acá es Tevez. Quiero debatir esto con vos, Guido. Porque ayer lo decíamos en el fin de la transmisión, fuera de aire y demás, que ya se empezaban a ver que se le estaba pegando mucho a Tevez desde los hinchas, desde algunos puntos. La verdad, yo lo tengo absolutamente como el menos responsable. Como el menos responsable totalmente, de esto, Juli, a Tevez. Totalmente. Viene la responsabilidad parte de dirigencial y obviamente la categoría de jugadores que tenés. Bueno, de hecho, Juli, perdón que te interrumpa, criticaban los cambios que hizo Tevez. Y yo pensaba, ¿y qué cambio va a hacer? ¿Qué cree que te ponga Cristiano Ronaldo? Es lo que tiene Tevez. Agarró este plantel sin un mercado de pases previo, es lo que tiene. Pues criticaban que entró Kevin López y Ruiz. ¿Y a quién cree que ponga? Si no tiene más que eso. ¿Y fue un manotazo ahogado? Sí. ¿Le sirvió? La verdad que no, pues los goles ni siquiera vinieron por ese lado o por su mérito. Pero no tiene otra cosa, Tevez. Es el menos culpable de esta situación. Y al contrario, deberíamos agradecerle que apagó el incendio principal, que era que Independiente se podía ir a la B nuevamente este año. Es el menos culpable de todo, Tevez. ¿Por qué? Por un partido que, la verdad que me parece que hay más culpa de los jugadores que no demostraron ganas, que la verdad que fue paupérrimo el rendimiento futbolístico. Que salió a empatar, sí. Que salió a empatar. No sé si a empatar. Salió a empatar un partido que jugaba contra un taller en medio pelo porque era... Este taller es a media máquina lo que fue el campeonato pasado, no tengo dudas. Y aún así perdió y de forma bochornosa y no fue abultado porque el resultado no me lo permite. Pero es el menos culpable de esta situación, Tevez. Coincido, y quiero que la gente también opine con respecto a esto que se habla, más de 30 personas en este momento, los invitamos a que se suscriban, que sigan sumando su me gusta, vamos por los primeros 20 me gusta, tenemos 11 en este momento. Sumo al debate, subo a la mesa entre algodones, llega un poco infiltrado, me dicen nuestro productor Fabián Torrese, lo saludo, le digo buenas noches Fabi, ¿cómo te va? Te sumamos al debate que estamos teniendo con respecto a lo que dejó la actuación de Independiente el día de ayer, la clasificación que no pudo ser cuando la tenía a un punto, y obviamente se terminó el año futbolístico para Independiente, pero no el año en sí en lo dirigencial y demás, porque se viene el cierre de contratos, actualización, contratos del DT y todo lo que implica empezar a armar el 2024. Hola Fabi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches chicos, espero que me escuchen bien. Sí, sí. Bueno, andamos acá un poco mal, pero estamos siempre prendidos. Bueno, nos ilusionamos. Yo creo que fue más ilusión que otra cosa. Termina siendo complicado porque terminás ilusionándote, y en verdad Independiente hace mucho tiempo, nosotros siempre hablamos de lo mismo, por ahí no terminamos hablando mucho del fútbol de hoy, del partido, ¿qué vamos a hablar? Lo miramos todo, fue paupérrimo. Pero lo que tenemos que hablar es de la institución que va a ser y de los dirigentes que va a ser que alguna vez Independiente cambie. Estamos muy mal dirigencialmente, ayer lo hablamos en la transmisión. Independiente no tiene un mango, no sé cómo va a ser. O sea, Independiente no tiene un mango y tiene deudas. Por eso es importante de los medios partidarios, los que tengan ganas, cada uno puede relatar lo que quiera, empezar a decirle a la gente que Independiente está muy complicado. Digo, y que no nos olvidemos que por Maratea, con una colecta, no pudo salir de la inhibición. Entonces, todas estas cosas no pasaron hace 5 o 6 años, pasaron hace poco. Entonces, se deben contratos, se debe mucha plata, muchos juicios, muchas inhibiciones que vienen, no de este caso, vienen de largo, de antes. Entonces, es complicada la situación de Independiente. Seguramente hubiésemos querido de seguir más adelante, pero hay que hacer una mea culpa que Independiente no tiene jugadores de nivel. Cuando llegan estas instancias donde tiene que salir la jerarquía y el nivel de los jugadores, Independiente hace agua, no lo tiene. Entonces, ¿qué pasará con Independiente? Y bueno, tenemos que empezar a decir claramente cada uno nuestra verdad, está muy complicado, pueden entrar algunas inhibiciones, y todas estas cosas, yo no sé, Tevez, de qué manera va a afrontar con todo, porque justo ayer fue un partido de inflexión para darse cuenta
por ahí Tevez hasta también se dio cuenta, también se había ilusionado por ahí. Entonces quizás ayer fue un cachetazo como el de la cancha de River para decir, mirá que con un jugador por línea no lo solucionás. Con Marcón y Mancuello jugando de esta manera, cobrando sueldos estrafalarios y con deudas que no se está abonando, no lo lográs. Con la saga central, ya ayer sacamos la cuenta, no sé, Guido la tiene ahí, los cuatro defensores tienen más de 34 años. Entonces, digamos, y a veces Diego dice, ¿cuándo cambiamos el chip de chicos más jóvenes? Pero a ver, ¿por qué te cree que vienen jugadores de 30 y pico años? Porque los más jóvenes hay que pagarlos y no se puede. No es tan difícil la historia. Es así, vienen de edad, con los contratos en la mano, vienen, le haces un contrato más o menos interesante y te vienen a jugar. De repente no es de comprar jugadores, no tiene jugadores propios. Entonces, estamos complicados. No sé si me da la voz y la energía para seguir todo el programa. Yo ayer lo decía en la transmisión. Claramente, cuando va un presidente a una institución, primero que lo ideal es no poner plata y lo ideal que tenga su trabajo. Como todos los presidentes de los clubes tienen su trabajo, sus empresas, y después van a la tarde a Independiente, a su club. En el caso de Independiente, yo le digo al señor Guindetti que Independiente hace falta que esté las 24 horas. Lamentablemente, hoy el momento de Independiente no es para estar un ratito. Hay muchas cosas que pasan en Independiente que tiene que estar el presidente. Lamentablemente, normalmente, en cualquier club normal, te podés dar el lujo. Independiente necesita las 24 horas. Pasan muchas cosas en Independiente, hay muchas divisiones en los dirigentes. Entonces, la verdad, no sé de qué manera se va a solucionar. Independiente está crítico. Independiente está crítico. Si no miramos eso y empezamos a comprar espejitos de colores, no, muchachos, no nos engañemos más. Independiente está complicado. Vamos a ver de qué manera hacerse socio apoya la causa. Cuando salgan los abonos, seguí pagando. Pero es como a veces me puede decir alguien ahí en el chat. Fabián, seguimos pagando. Y sí. Lamentablemente, Independiente hace muchos años que viene sin contrato en el estadio, buenas publicidades, sin publicidad en la camiseta. Ha estado como 4 o 5 años sin publicidad y cuando tuvo Boca terminó en un juicio y pagó poco y nada. Entonces, digamos, ¿cómo vas a regalar 7 años de publicidad en una camiseta que la puede vender en 5 o 6 millones de dólares? Ya estamos hablando de los 30 millones que te están faltando. Pero sepamos que Independiente está complicado, que van a tener que tener, por eso digo, y Grindetti, o allá o acá. Me parece a mí que no da para los dos lados, únicamente que a donde vaya a trabajar en la ciudad necesite 3 horas por día. No creo, si va de jefe de gabinete, tener, digamos, obvio, con el quilombo que hay. Pero me parece que hay que ajustar las clavijas porque esto está complicado. Bien, sí. Ahí estaba el análisis de Fabi. A ver, y además, obviamente, cuestiones que siguen sucediendo en Independiente. Primero hablabas lo de la cuota social y demás, aumentó 8.500. 8.500, sí. Nos dimos cuenta que aumentó este mes a 8.500, que no es un detalle menor, es algo que obviamente al socio le influye. Aparte, Juli, es otro año sin... sí, Juli, disculpame. Todo esto sumado que no hubo un comunicado oficial del club diciendo que iban a aumentar la cuota, porque pasaron de 6.800 a 8.500 así de una y nos enteramos solamente por periodistas y presunciones. Nunca nada oficial del club que nos vaya a decir, muchachos, aumentamos la cuota. Como para, a ver, por supuesto no nos van a consultar, no van a preguntarnos si estamos de acuerdo o no, pero que nos avisen por lo menos. Siempre nos tenemos que enterar por terceros, nunca por partes oficiales del club. Exacto, y bueno, eso es algo que justamente influye. Otro año sin jugar competencia internacional. Va a ser un año sin jugar mínimamente la Copa Sudamericana, que eso también afecta. Me podrían decir, sí, cómo vas a competir y demás, teniendo en cuenta el año futbolístico que realizaste y demás. Pero bueno, sabemos que una combinación de cosas te pueden dar un dinero extra, lo que es la organización del torneo y demás. Y por qué no acomodarte un poco para que puedas
si se quiere, si se puede, porque con lo que habla siempre Fabi, con lo que habla, se habla con Diego, con, se puede traer algún refuerzo más, no lo sé. Y con respecto a eso, ayer fueron muy marcadas las declaraciones de Tevez, justamente, con eso. También se lo criticó mucho Guido por lo que dijo en conferencia de prensa posterior a, al partido, en varias haciendo un pequeño resumen, algunos dichos textuales. Los hinchas de Independiente exigen en todo momento y le exigiremos de la misma manera a los dirigentes que traigan dos o tres refuerzos importantes. Ahí dando un mensaje clarísimo. Sí, dice, a ver, necesitamos dos por puesto que haya competencia interna. Estamos por buen camino para la renovación de su contrato. La continuidad de TV, pregunto, parece un hecho. Por lo que pero dice Julián, él. Julián, por eso digo, es tan importante cada vez que abre un Zoom, en este caso, y un micrófono, para hablarle claro al hincha. Desde ayer a hoy, en el Twitter, vamos a decir, para no herir a nadie, y si tenemos que herir, lo herimos, pero en el mundo independiente, como siempre lo llamo yo, las boludeces que ponen, como Independiente sí, sí. No puede estar en las copas. Muchachos, si son periodistas, díganme desde el año 84 hasta ahora, ¿cuándo estuvimos en la copa por motus propio? ¿Están pidiendo que ahora estemos en la copa? ¿Con este equipo vas a estar en la copa? ¿Con Lazo y Bae y Pérez? Vas a estar en la, y Bufarini vas a estar en la copa, muchachos, digo, la verdad, yo, el mundo independiente es tan culpable como los dirigentes de enfermar la cabeza de los hinchas diciéndole todo el día boludeces. Basta, muchachos, por favor, actúen alguna vez, si alguno es hincha independiente, actúe por Independiente y digan la verdad. Vamos, hay que hablar la verdad, muchachos. Es una cosa que no se puede creer, porque ¿sabés qué pasa? Sí. La gente todo el tiempo va consumiendo, todos consumimos. Y si vos escuchás que uno tira, no, ahora se la agarran con Tevez. Exacto. Y siempre decimos lo mismo. ¿Quién lo trajo a Tevez? ¿Quién lo trajo a Stilitano? ¿Quién lo trajo a Cielisque? ¿Quién lo trae? Los dirigentes. Pero digo, agarrásela con Tevez, que hace en agosto, septiembre, estábamos en la B, junio, no sé cuándo era, julio. Y digamos que lo único que queríamos es salvarlo la vez, que no sabíamos si nos salvábamos. Y ahora por ese envión, ¿qué nos queríamos? Pero somos tan estúpidos los hinchas independientes que no sabemos que tenemos jugadores limitadísimos. No, no, digamos, los que tienen 40, 50 años, que hemos visto la gloria, ¿no? A estos muchachos no los podemos ni ver. Pero tiqui, 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 van direccionando. Los perversos van direccionando y nadie, digamos, todos juntitos para un lado, todos juntitos para el otro. Muchachos, hagan el bien de Independiente alguna vez. Guido, te escucho. Me quedo, Juli, con lo último que dijiste, con la última aclaración que diste de Tevez, diciendo que el hincha de Independiente exige, por supuesto, y de esta forma le vamos a exigir a los dirigentes para que traigan jugadores. Está marcando la cancha clarísimo, como diciendo, bueno, yo no te voy a pedir a lo mejor del mundo, pero tráeme un par de refuerzos de calidad o si no, acá no vamos a ningún lado. Me parece que está marcando la cancha clara. ¿Van a poder traer esos refuerzos o no? Ahí está el tema. ¿Qué pasa si no se pueden traer esos refuerzos? Ahí está el tema. Pero ¿sabés qué pasa si se va Teve? ¿Vos sabés el quilombo que tenés? Mira, hablaba con un dirigente que fue a cerrar que fue a hablar con Guede para que venga Independiente en este año. Sí. Cuando se fue Stilitano. Guede le pidió $1.600.000 Independiente. ¿Saben por cuánto arregló con el Argentino Junior? ¿Por cuánto? Y 500 mil. 600 mil dólares. Uf, no estuve tan lejos. ¿Qué significa? ¿Por qué resignó eso? Hoy Independiente, muchacho, no quiere venir nadie. Tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos Mitre 470, tenemos todo, pero no tenemos presente. Y el pasado inmediato, porque no hablemos del pasado de hace 40, 50 años, pero hace 20 esta parte, estamos destrozándonos. Entonces, ¿y el futuro? Y es negro. No es que soy pesimista, es negro. Con estos dirigentes, que son los mismos que nos llevaban hasta acá, o algunos, con tipos que están hace 30 años en Independiente, 30 años en un club. Decime, ¿qué carajo hace 30 años en un club? Si hiciste algo bueno, yo como varias veces lo dijimos, vení al programa, vamos a hacer un mano a mano, digamos, hablando. Escondido, la sombra.
el intendente de Mitre 470, 470 yendo a Tucumán con el equipo. No, digamos, ahora fueron dos personas solas, digo. Hay una falta de seriedad tan grande. No, pero Fabi, digo, para sacarse fotos porque somos los máximos ganadores, digo, eso Tevez sí puede. Nos queda grande, ¿eh? Nos queda grande Tevez, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad, hay tanto mamarracho, pero bueno, esto es Independiente hoy, pero digamos, el cambio va a estar el día que nosotros los hinchas, los tuiteros, todo el mundo independiente, nos empecemos a dar cuenta de las cosas, y no vivamos en una nube de pedo. Y que un periodista independiente diga, hay que traer jugadores, si sabés que no se puede, debés 25 millones de dólares jugadores. ¿Cómo vas a traer jugadores? Julián, si vos debés plata, ¿vos te podés ir de vacaciones a fin de año? No. ¿Y entonces? ¿Por qué se malentona la gente y no se juntan los dirigentes y hacen una conferencia de prensa, se dice cuánto se está pagando, nunca se sabe nada, cuánto se le debe a Marcone, cuánto se le debe a Mancuello? Ya se le debe a Mancuello. Vino hace 4 minutos. Le están por pagar a Canelo una parte que también le deben. Le deben un montón de plata a Marcone. Porque esto van a estar 3 años. Y el que venga va a pagar de estos y del anterior. Y así está Independiente. Sí, va a ser una herencia. Empezar a decir alguna verdad. Decir, herencia, no herencia, plata, herencia va a ser. No se puede incorporar a nadie. Porque esto es una bola que va incrementando una situación tremenda. Pero algunos, no, hay que traer jugadores. Hay que traer lo que se pueda, o casi nada. Pero digo, hay que decirle la verdad a la gente alguna vez. No, no. No que la gente esté ilusionada con que alguien venga a poner plata Independiente. Si te pone dos, alguien pone dos, te van a sacar 4, muchachos. Pasó toda la vida. Nadie va a venir a poner 2, 3 millones de dólares a sacarle a su familia, a sus hijos plata, si no saca 4 o 5. Eso es 2 más 2, 4. Busquemos un nombre al estadio, hagamos recitales, véndase la camiseta en 8 o 9 millones de dólares, un buen contrato con Puma, un buen trabajo en marketing, hagamos más socios, todo eso hay que empezar a funcionar en Independiente para que empiece a entrar plata. Claro, vos me decís, venden la camiseta en 3.200.000 dólares, claro, a comparación de la comisión directiva anterior que no tenía publicidad, es un montón, pero hay que venderla 6 y hay que poner un nombre a la cancha si hace falta, y hay que hacer un montón de cosas de marketing para que entre dinero. No se está haciendo. Estamos esperando al presidente Salvador, a Macri, que venga a poner plata. Los catarí vienen, los catarí para vienen, y Independiente se va a la B y lo compran barato y vamos a privatizar. Hay mucho boludo suelto en Independiente, eso es lo que pasa, chicos. Me encantaría saber, Juli, también los fundamentalistas, ¿no? Porque voy con el ejemplo de River, que cambió el nombre del estadio a cambio de una gran parte de dinero. Los fundamentalistas que dicen que Independiente no tiene que cambiar su nombre del estadio, del folclore, toda la zaino, la pavada esa, que la verdad no la comparto, sinceramente. ¿Por qué no se le podría cambiar? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, River. ¿Por qué no se le puede cambiar el nombre al estadio y que te entren 10 millones por, qué sé yo, 3 años? Que Independiente no necesita esa plata, no está necesitado como para, de última, por más que no te guste, permitirlo. ¿Por qué hay que ser fundamentalista y no dejar que no cambie el nombre del estadio? ¿Cuál sería el problema? Si es plata que el club necesita imperiosamente. No, son las cuestiones que terminan deparando justamente, terminan argumentando el porqué de este Independiente. Antes de seguir debatiendo esto, vamos a ir a la tanda porque ya estamos en hora. Mandamos algunos saludos a la gente que está prendida ya. Ahora, después de la primera media hora, vamos a leer algunos mensajes, pero no quiero dejar nombrar a Tobías, a Cristian Alejandro, a Fernando, a Gabriel García, a Rodolfo Perrota, que se están expresando, y justamente como el hincha se expresa en Ecos del Rojo, lo hacemos que un poco más al menos se puedan oír, pero ahora tenemos que irnos a la tanda. Volvemos de la tanda, Gerardo, y leemos algunos mensajes y seguimos hasta las 23 con más Ecos del Rojo. Tanda de y media y volvemos con más Ecos del Rojo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Electrocred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11 59 19 4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar. Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme, Almeida 2636 San Martín, 4759-2383. Pelmesa.com. Grasicol Sociedad Anónima, empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías en Capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR, levas estándar y de competición, trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 en Capital, teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram, @levas-tr. Dolce Tropea, fábrica de helados artesanales, asesoramiento a heladerías, servicio a restaurantes, los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca. DG Amortiguadores, venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram, @amortiguadoresDG. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, vení a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5053-6630. La Posta de Tabo, complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo, salón para eventos. La Posta de Tabo, ruta 210, kilómetro 62.5, Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @laPostaDeTabo. La Mía Chita Lanús, discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2992, esquina Blanco Encalada, Lanús. Osvaldo Itria e Hijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria e Hijo. Hipólito Yrigoyen 5472, Remedios de Escalada. Teléfono 11-44-21-1947. Vení a la costa, vení a Santa Teresita, vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing, la mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 11-44-21-1947.
Taller Servicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. Lerroux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar de competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blas Parera 837, Villa Bosch, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-2145-1500. En Instagram, @AMG-rectificadora. Seguimos en Ecos del Rojo, 22 horas 36 minutos de este día lunes 27 de noviembre. Decíamos que debíamos leer algunos mensajes y vamos a leer a Rodolfo Perrota, que dice: un equipo Nabo el torneo anterior, perdimos creo que 15 puntos en los últimos minutos y en este erraron goles casi hechos. El saludo para Caballero Rojo, Cristian Alejandro. Dice: vamos a empezar el torneo en zona amarilla. Si traen algo, será para zafar otro año como lo hicieron en este 2023. El saludo para Rodolfo, que dice: todo una joda, una vergüenza. Dice, bueno, la expresión es clara, ¿no? De los hinchas. Lautaro Esquivel dice que arranquen por cobrarle a River lo que tendrían que haber cobrado. Ellos cobraron 15 millones verdes y nosotros los cobramos en pesos, mínimo un palo. Bueno, números que no se han informado, por lo menos yo no tengo información con respecto a eso. Me imagino que dice por lo del alquiler del estadio y demás. Independiente es un club que prometieron que iban a informar, como así la otra comisión directiva informaba poco, y el caballito de batalla fue que cada 30 días iban a informar de que están 13 meses, 14 meses... bueno, 13 meses no informan nada. Entonces así es muy difícil para que la gente vea qué están pagando, qué se está haciendo. Lamentablemente siempre hay que caer en lo mismo. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Ficha independiente de ahora en más, o siempre, o empezar a juntarnos y empezar a desconfiar. Siempre. Después demostrame que sos honesto. Después demostrame que sabés de fútbol. Al que venga, ¿eh? Pues ya estamos tan cansados. ¿Sabes lo que son 20 años? O 20 y pico de años. A un chico de 30, de 30 y pico, son nada. O sea, un bebé. Nosotros tenemos 54 en mi caso. Es casi una vida engañándonos, mintiéndonos. Se tira una cancha y se hace una cancha como la gente y termina siendo con 20.000 personas menos que lo era la otra visera. Se va a techar, no se techó, no se terminó, se inauguró. Entonces lo que hay que hacer, no se lo merecen que confiemos. Lamentablemente a partir de ahora, o siempre, tenemos que empezar al revés, de atrás para adelante. No confiar en ninguno, exigir de la manera que sea. Hay que empezar a exigir de la manera que sea. Y siempre de los que vayan a venir de ahora en más, siempre desconfiar. Después demostrarme si sos honesto. Porque tanto chanta suelto, saliendo todas las cotorritas, Fabi Doman, dame una nota, Fabi Doman, dame una nota. Quisiera saber a Doman, decirle, ¿cuántos llamaron muchos más, algunos periodistas más, para sacarte una nota? ¿O no lo vas a ver en tu puta vida? Entonces, somos tan giles a veces. Que da las Tobías dice, Tobías dice 11 equipos clasifican a una Copa Internacional, de Independiente no está ahí. Estaba leyendo el mismo comentario. Hicieron Julio. Mierda, dice. Sí, es más, algo que, bueno, uno, a ver, se asombra de verlo, de escucharlo. El día de mañana tenía entendido que si gana Barracas, puede entrar a la Sudamericana Barracas Central. Barracas Central, tomamos dimensión, ¿no? Sí, a ver, lo de este torneo fue obviamente mucho, no sé si decir mejor
mucho más lo bueno que lo malo. Lo de este torneo creo que se termina de resumir que cuando terminaste el torneo y empezaste la Copa estabas en zona de descenso, y en la primera fecha de esta Copa de la Liga estabas en zona de descenso y terminaste salvándote y alejado de esa pelea, por lo menos en el ahora, sino que se vivió un poco más hacia arriba, claramente, de lo que fue el primer torneo, que fue la parte de Stylitano y Zielinski completa. Entonces, todo ese tiempo que se perdió, todos esos puntos que Independiente dejó en la primera parte del año, son los que terminaron marcando y desenlazando que esté tan lejos de esa posición de Sudamericana. Porque yo coincido con vos, Fabi, ¿por qué querer jugar la Copa Internacional, ya sea cual sea de las dos, con un plantel que es bajísimo, de un nivel recontra bajo? Pero el tema es que tampoco es tan difícil clasificar para este fútbol argentino. Quizás para el fútbol chileno, para el fútbol brasilero o para el fútbol peruano es mucho más difícil meterse a Sudamericana, y llegan los mejores quizás. Acá no llegan los mejores a la Copa. Llega el que tuvo un par de partidos buenos y pudo sostener esa especie de regularidad, con el ejemplo que me dice Guido recién de Barracas. Ahí queda marcado todo. Podés llegar a una Copa y no siendo de los mejores equipos de la Argentina, claramente. Y ni eso logró Independiente. Creo que ahí está el porqué. Y cuando ni siquiera estábamos pensando en copas, porque la preocupación después de julio fue salvarse del descenso. Ni siquiera se asomaba el pensamiento de meterse en alguna copa. Y si la única forma que tenía ya Independiente hace dos fechas era ganar esta Copa de la Liga y ir directo a la Libertadores, porque ya numéricamente no te daba la Sudamericana. En ese es el porqué, creo que los oyentes, en este caso el que leí el mensaje de Tobías, dice 11 equipos que clasifican. Porque tampoco siendo un buen equipo, sí o sí te metes, hasta jugando mal te metes, y ni siquiera eso. Y la muestra, y me parece que lo que más todos quedaron enojados ayer fue en la especulación que salió Independiente a jugar el partido ayer. Y que vi muchos comentarios que, como en muchos no coincido y en otros sí, de la opinión general, es que los partidos que tenía que salir a ganar Independiente no los ganó. El único, si se quiere, el Huracán. Pero después... Bueno, y con Racing que... también en el Clásico, pero después los partidos... Sí, pero es más tres, emocional, claro. Creo que Arsenal... Es más emocional que los que realmente tenía que ganar, como por ejemplo Huracán, que lo demandaba la situación por el hecho de que eran dos que estaban peleando el descenso fuerte, ¿entiendes? Y era el debut de Tevez. No, el debut de Tevez fue con Vélez en la segunda fecha. Ah, con Vélez. Que también, ese también fue un partido que, bueno, a priori tenía que ganar, pero lo que decían un poquito en la apertura... Siempre nadar tanto para ahogarse en la orilla. Independiente siempre los partidos, en el último tiempo por lo menos, los partidos que realmente tiene que ganar, no lo hace. Y es más, a veces ni siquiera empata y pierde desastrosamente, como el día de ayer. El día de ayer fue el ejemplo exacto y perfecto de lo que le viene pasando a Independiente hace rato, que los partidos que tiene que ganar, no solo que no los gana ni empata, sino que pierde de manera bochornosa. Acá, Charlie. Sí, Fabi. No, antes de las elecciones. Hablábamos no las elecciones, después, no sé si fue marzo, abril, con la ida del presidente de Independiente, Doman, yo me atreví a dar un consejo y vos te das cuenta que no a estos cuarenta y pico loquitos hermosos que están con nosotros acá, esta banda de Fernando, de Caballero Rojo, de Charlie ahora, de todo, de Rodolfo Perrota, de Toby, de Caballero, de todos, de Cristian Alejandro, de todos estos que están acá, damos la vida por Independiente. Yo antes, una vez le dije, mire, señor Guindetti, perdóneme, no vaya a la política, quédese en Independiente. ¿Sabe por qué? Porque la política lo van a putear. Usted sabe que si saca Independiente de esto y pone todo lo que hay que poner, 4 o 5 millones de hinchas se lo van a agradecer. Usted sabe lo que es andar por la calle en Avellaneda y que la gente lo abrace y lo bese. En su puta vida lo va a tener eso. Seguramente su familia. Y era el consejo que yo le podía dar. El consejo que uno, a mí me decís, podés colaborar con algo y yo me muero, me desvivo. Y te das cuenta que a esta gente no le importa nada. Porque terminó. Voy a provincia. Si salgo electo, vemos qué hago. Y no salió electo, y ahora se va a la capital. Entonces, digamos,
No digo que no lo quiera Independiente, pero no es su prioridad Independiente. Siempre el premio Consuelo fue Independiente. Necesita un presidente full time. Siempre el premio Consuelo para Independiente. Aparte sabemos de la capacidad que tiene el hombre con los números y con todo, que es de una capacidad enorme, más para un club. Pero evidentemente su cabeza está en otra cosa y está bien que esté en otra. O sea, no es que está mal. Pero que nos diga que no puede estar acá y que dé un paso al costado. Porque Independiente lo necesita todo el tiempo. Eso es lo que yo creo, lo que pienso de que una institución tiene que tener gente que ame el club, no que vaya a hacer negocios al club. Que pueda dejar 4 o 5 horas de su vida, que todos los que están acá en el chat seguramente lo harían, para ir Independiente aunque sea barrer, porque tenemos distintas capacidades. Yo por ahí no sirvo para nada, pero aunque sea para lavar un baño voy. Entonces digo... La pucha, viejo. Es tan difícil esto. No querés estar Independiente, andate. Lamentablemente, digamos, no sé de qué manera decirlo. Lamentablemente, de alguna manera u otra va a haber que empezar a exigir. Yo no sé cuál es la manera. Me salen algunas maneras que no las voy a decir, pero no sé de qué manera podríamos empezar a proponer algo distinto de todo esto. Para que esto cambie. Si no, esto no va a cambiar, ¿eh? El 80-90% de lo que te tienen que decir las cosas te la mandan cambiada porque hablan con ellos. Entonces a ellos les conviene que digan tal o cual cosa para maquillar. Y el único pelotudo que hablamos las cosas somos nosotros. Y entonces el círculo es chiquitito. Entonces, los locos somos nosotros y los 40 y pico que están acá conectados. Y los piolas son ellos. Termina pasando eso. Así termina pasando. Caballero Rojo dice, estos muchachos se tienen que ir, pero creo que pedir la renuncia solo generaría más caos y no sé si el club puede aguantar más. Está agarrado con alambre, si quedan 3 años todavía. Es el tema, que este va a ser recién, pasó el primer año recién de gestión. Sí, exactamente un queda, año. Sí, y queda bastante camino por recorrer pasando lo que pasó con Doman. Que terminará deparando el futuro de Inglaterra y que será, por lo que se sabe hasta ahora, va a estar en los dos cargos, desde la legalidad, va a tomar las decisiones otro, no creo que salga ningún otro nombre, aun estando el vice o estando quien esté. Pasó un año, parece una eternidad, dice Caballero Rojo. Sí, pasó un año y un par de semanas, si no me equivoco. Nos hicieron tanto daño... No, más, el 2 de octubre. Año y un mes, sí, año y un mes. Mira, más de un año. Más de un año, Caballero Rojo. 2 meses van a ser. No, el daño que hizo esta gente, como los anteriores y los anteriores y los anteriores y los que hablan que yo fui presidente porque yo fui presidente y fuera campeón porque yo. Un payaso que está hablando por los streaming de la Argentina y la gente lo escucha y le da pelota. No, y piensan que tiene la palabra santa ese muchacho. Piensa que tiene la palabra santa. Sí, mirá, piensa y vos hiciste cátedra, tan bien las cosas. Y después tuviste que desaparecer por 15 o 20 años. ¿Y qué querés que te diga? ¿Cómo me haces creer vos que hiciste las cosas bien si tuviste que desaparecer? Aparte tuvo que llamar a elecciones, no pudo terminar su mandato. Entonces, ¿cómo es? Si sos tan fenómeno, no pudiste terminar tu mandato. ¿En qué cabeza cabe eso? Muy bueno, lamentablemente hay algo que hacer. El tema es qué es eso que tiene que hacer, dice Fernando Gabriel García. Lamentablemente hay algo que hacer. Volver a ser, te decían, dice Robbie. Bueno, la gente, creo que en nuestro chat, el chat de Ecos del Rojo, justamente siempre siguiendo ¿no? esta línea en lo que debatimos y opinando y demás. Y por lo menos creo que todos los que están del otro lado, sí, el mensaje sigue siendo el mismo por parte de los oyentes en la misma línea. A la gente no le importa nada de esto, dice Fernando. Quizás bueno, Guido Fabio va por ahí. Está bien, pero a ver, está perfecto. Así estamos. Y va a seguir así. Muriendo. Es que a la gente no le importa. No le importa nada al 90% de las personas. Y claro que no. Cuando yo la otra vez en la transmisión decía que estábamos hablando de la transmisión y saltó uno y dice, sean optimistas, hoy ganamos. Terminamos patando contra Arsenal, de local. Y yo dije, digo, Independiente debe ser. El club debe ser, pregunto, el club que por metro cuadrado tiene la gente más pelotuda de la Argentina. Porque mirá San Lorenzo.
que vino y suba, que sale tercero, cuarto y quinto, que entra a la Copa, termina el partido y siguen insultando, despotricando contra la dirigencia. Acá está todo arreglado, la barra paga. Para eso hay plata. Para la barra, los tirantes, los micros, las entradas. Vas a la sede, una asamblea, entra en la barra. La gente no, y solamente 100. Entonces, ¿quieren seguir callándose? Bueno, qué sé yo, sigan callándose. Es que a ver, pero Julia, así no va. A medida que la gente no le importa, porque a medida que la pelota entre y los resultados se den, claro, como se venían dando, como en estos pequeños meses, en estos dos meses, que los resultados dentro de todo... Ahí lo dice Claudio. Claro, sí, lo estaba leyendo también un comentario que dice Santiago Torres acá. Que a medida que la pelota entre y vas tapando un poco la realidad con resultados, la gente se olvida, ¿entendés? Independiente le gana a Barraca por 3-0 con baile y ya está, piensa que estamos para salir campeones. Y la realidad es otra, ¿entendés? Desde el partido con Barraca. No, ayer entraba la última pelota. Sí, sabés lo que era. A ver, que no se malentienda. Nosotros queríamos que entre la última pelota, que el centro sea un buen centro, obvio, y el gol. Queríamos que eso. Pero si eso pasaba, no había un mensaje a Tevez. No, para nada. ¿Sabes cómo le decían? No había un mensaje a Tevez. Tevez Master, que la iban a decir por los cambios. Iban a aparecer por... los chistes, no, que esto, que lo otro, y toque que. Y después, bueno, se verá qué pasa con el que tengo en cuartos de final. Que, bueno, es validero, pero es lo que parece que opina la mayoría y que se dice. Porque si ayer esa pelota entraba, entonces, ¿cuál iba a ser el mensaje o la opinión en general? No iba a haber la crítica que hay a todos los jugadores que hubo, que creo que fueron lógicas. Igualmente, lo que se critica a los jugadores, yo insisto, el máximo criticado fue Tevez, que no creo que sea el máximo responsable justamente, pero si entraba la última jugada, a pesar del nefasto partido que es Independiente, podía haber cambiado justamente esa situación, y esto es capaz, como decías vos, Guido, se extendía un poco lo que pase. Y en una de esas, bueno, Diego lo viene diciendo hace rato, es tan malo el fútbol argentino, puede darse cualquier resultado, que terminabas siendo eliminación directa, definiendo de los penales, como es la Copa de la Liga, podía llegar a una instancia definitiva y por qué no salir campeón, que bueno, quedó absolutamente lejos eso. Sí, voy a criticar a Tevez en lo que dijo, que él nunca se subió al barco de salir campeón. Por lo menos en lo que se vio, sí, eso... no lo quiso ocultar, al menos recuerdo la foto en el vestuario con Racing, que decía ser campeón, está bien, lo puede haber escrito un jugador y demás, pero después en conferencias posteriores al partido con Racing, cuando Independiente estaba mejor, recuerdo, porque yo estaba ahí, que Tevez había dicho cuestiones como, ahora no vamos a pelear el descenso, porque si empezamos a ganar partido vamos a empezar a mirar para arriba y no ocuparnos del descenso, sino que el objetivo iba a ser otro, dice. Sí, pero Juli, simplemente si el quería... el objetivo no era salvarse del descenso, ¿cuál iba a ser el objetivo? Quería desviar el foco, claro, de atención solamente, Juli, me parece. Ahora, a los que peinamos alguna cana o algo vimos Independiente, sí, queremos ser campeón, sí, ya hace bastantes años de un torneo local. Como sí, todos. Cualquiera sea y de cualquier manera. Ahora, ¿cómo vas a ser campeón con Lazo, Báez, Pérez y Bufarini? ¿Cómo vas a ser campeón con Mancuello, que está jugando en media pierna y contrato como si fuese un jugador bueno? ¿Cómo está jugando Marcone, que más o menos, por lo menos, aguanta los partidos? Jiménez rebotando todas las pelotas y termina haciendo un gol de pedo, se perdió dos bajo el arco, un cabezazo que solo, o sea, es un equipo mediocre que no tiene jerarquía. Entonces, ¿cómo? ¿Es una ofensa? O sea, ¿queremos salir campeón de cualquier manera? Sí, hace falta. Pero sería una ofensa a los grandes equipos que tuvo Independiente salir campeón con estos jugadores. ¿De verdad creemos que estos jugadores pueden ser campeones? Se fue Gómez, le terminamos de pagar a Gómez recién. 10 millones de pesos por Luciano, sí, Gómez. Y el le préstamo. Terminamos de pagar a Hachen. 105 millones de pesos Hachen salió. Lo repasamos en la transmisión. 105 millones este año de pesos. Estaba Cuero, Juanito Casares, Chucky Ferreira. Muchachos, ¿cómo vamos a ser campeones? Vamos, pongamos la mano al corazón, ¿queremos ser campeones? Sí, vamos a gritar desesperadamente ese campeonato, que ya van a pasar más de 22 años. Ahora, es imposible salir campeón con estos jugadores. No dan la talla, no dan el nivel, les queda grandísimo jugar Independiente. Donde tenían que ir a empatar con Talleres, un partido contra Talleres de Córdoba, casi te comes una goleada.
Sí. La velocidad era impresionante. Sí, la diferencia de velocidad. La suerte que tuvo Independiente ayer para terminar 3-2 y no 5-0 fue increíble. Fue increíble. Acá Fernando dice, lo ovacionaban en la cancha Lazo, poniéndose ejemplos. Así que, bueno, con estos dirigentes es imposible. Con el diario del lunes todos somos técnicos, dirigentes, etcétera, dice Santiago Torres. Por supuesto, es más fácil hablar con el diario del lunes, pero tenés que hablar de lo que pasó. Y entiendo la línea que va Santiago y va coincidiendo con nosotros. Saludos a nuestra compañera Candela, que pide likes y suscripciones. Fabi, estamos en más de 50 personas en este momento. Tenemos 32 me gusta, por lo menos para el cierre del programa faltan 5 minutos, creo 40-45. Así que el abrazo a Cande y a todos los que están del otro lado suscribiéndose, así que podemos pasar los 40 me gusta. Y la gente prendida hoy lunes, después obviamente pasar, de lo que fue un difícil domingo. Sí. ¿Puedo pasar algo? Por supuesto. Esto decía yo la transmisión, el partido contra Barraca Central. Contra Barraca Central de local. ¿Cómo venía Independiente? 3-0 ganando. Volvió 3-0. Primero en el campeonato. Sí. En la zona, sí. Bien. Mirá lo que decía yo en Ecos del Rojo en la transmisión. A los 14 minutos del primer tiempo. El propio campo, dentro del círculo central. Por izquierda Lazo, atrás Rey. Y otra vez Independiente. Intentando salir, ordenarse en el fondo. Va, es que quiere salir Independiente. Voy a decir algo. No nos comamos ningún espejito de colores, muchachos. Cuando termine el campeonato, como termine, dos centrales, dos mediocampistas y dos delanteros. No nos comamos ningún verso y ninguna ilusión óptica, Cortita y el pie. Bueno, ve que a veces hablamos. ¿Quién era? 18 de octubre ese partido. Más de un mes. ¿Quién preguntaba que con el diario del lunes hablamos? Santiago Torres. Que igual Santiago, estaba coincidiendo lo que decíamos. Santiago además, Torres. Que hablaba de un panorama general, hablaba el oyente. Está bien, pero igualmente. Bueno, sí, sí. Pero digamos, a alguno que vaya a escuchar después. Digamos, hay que estar medio loco para venir primero en el campeonato a los 14 minutos del primer tiempo y decir eso. O hay que conocer Independiente del año 80, haber jugado a la pelota, haber estado con árbitro, con jueces de línea, con jugadores de fútbol, haber pasado una vida, 40 años, y darse cuenta que estos jugadores, donde haces un pif, no rinden nunca más. Y es lo que va a pasar de acá a fin de año o el año que viene si vos vas a querer jugar con la dupla central Báez y Lazo. Pero bueno, el que quiere, está bien. El que tiene la opinión, que es distinta, la puede decir, claramente que sí. Mira, ahí Santiago dice, tengo 58 y vi casi todo, dice el amigo que había mandado un mensaje, lo oyente, Santiago Torres. Tenemos 36 me gusta. Bueno, se nos va terminando el programa, Guido. Algo que te quede antes del cierre, obviamente, el agradecimiento ahí bancando desde el estudio y demás. Todavía no está definido lo de la reserva. Independiente vuelve a entrenar, hablo de la primera, en dos días. ¿Se sabe la miércoles. Tercera todavía? La reserva no se sabe nada. No, de reserva todavía nada. El plantel profesional vuelve el miércoles en Villamamini con los entrenamientos y por parte de reserva no tenemos día ni horario. Digo estipulado, sí, por lo menos, que era el martes 5. Pero no tenemos. Pero no, confirmado ni nada. Claro, no confirmado nada en realidad. Ni horario ni sede tampoco. Así que de reserva nada. Pero bueno, por supuesto, ahí estaremos donde sea. Y deje de mandarle un saludo del chat que se lo debía un amigo francés que tengo en el chat. Un saludo a Nico. Un saludo a Nico de InfoCai, alias Lepig. Un saludo muy grande. Bueno, abrazo grande entonces. Fabi, bueno, primero mejorate, obviamente que te termines de mejorar. Hoy ahí entre algodones, pero saliendo en el programa. Y bueno, algo que te quede antes del miércoles, 22 horas, próximo programa. Nada, nos vemos como siempre, pegándole hasta diciembre, fin de con todos los programas que tiene que ver Ecos del Rojo. Ya con la transmisión a partir del año que viene, una lástima, pensábamos viajar, hacer algún movimiento. Sí, nos hubiera encantado. Sí. Ganas. Nos habíamos ilusionado, pero a veces los cachetazos te ordenan un poco. Abrazo grande para todos, gracias por haber estado. Abrazo Guido, Fabi, Julián Palacios, a todos los que estuvieron en el chat bancando, los que casi llegan a los 40 me gusta, y obviamente a todos los oyentes hinchas de Independiente. Hasta el miércoles a las 22 horas, esto fue Ecos del Rojo. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución.
Ecos del Rojo Radio. Auspiciaron este programa las siguientes empresas: Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chita, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, productores de seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Cervicar Sur SRL, Rectificadora AMG.